hablar el día de hoy acerca de Unifron. Unifron no es una carrera, es una universidad que ya tiene muchos años en Ensenada y que ha ampliado su oferta académica en base a las necesidades de los estudiantes. Platíquenos un poco de la historia y empecemos presentándose, por favor. Claro que sí, chicos, muy buenos días. Soy el maestro Luis Ariza, director de Universidad de Unifron, Colegio Ensenada. Y bueno, como menciona Luz, ya tenemos 70 años en el mercado de la educación formando profesionistas de calidad. Ha ido evolucionando a través de los años, de estos 70 años, las licenciaturas. Iniciamos con la licenciatura en Trabajo Social, que, bueno, que en ese tiempo era técnica en Trabajo Social. Y era la única que había, ¿verdad? Era la única que había y de lo cual podemos presumir que todos los trabajadores sociales que hay en Ensenada son egresados de nuestra universidad. Pero de hecho, bueno, perdón que lo interrumpa, de hecho creo que todavía es de las únicas universidades que ofrecen esa carrera aquí en Ensenada, ¿no? Al menos en Ensenada, Unifron cuenta con dos carreras únicas, que es la licenciatura en Trabajo Social y la licenciatura en Cosmetología e Imagen, que el día de mañana estaremos platicando de ellas dos. Perfecto, pero no nos vamos a salvar de explicarles un poco porque sabemos que hay muchos interesados en esa carrera que ahorita es tendencia porque todo el mundo quiere verse bien, todo el mundo quiere estar trendy para el TikTok, todo eso, yo no soy una de esas. Perdonen mis fachas, pero seguramente me serviría muy bien un consejo sobre cosmetología e imagen. Lo dejo hablar sobre la historia. Claro que sí, Luz, muchas gracias. Chicos, les comentaba hace un momento, 70 años de trayectoria en el ámbito educativo y el día de hoy quiero platicarles sobre la licenciatura en nutrición y la licenciatura en gastronomía. Como no, ahorita, no sé si les tocó, dimos unos pequeños ambigús ahí atrás. Me parece que todavía quedan algunos por si se les antoja. Y bueno, la licenciatura en gastronomía es una licenciatura donde no solamente se enseña lo que es el cocinar al alumno, sino también se les dan materias que tienen que ver con la índole empresarial, con la índole de la parte nutricional también. No salen con una especialidad como tal, pero sí salen con el conocimiento necesario para ustedes formar su propio restaurante, poder trabajar en diferentes sitios como son hospitales, como son restaurantes, estas grandes plantas o empresas donde también tienen que tener pues, cierto tipo de alimentación para sus trabajadores. Entonces, es una carrera donde estuvo en pausa varios años, pero a partir del cuatrimestre pasado la pudimos volver a poner en el mapa y pues tenemos muchos convenios con lo que son restaurantes de Valle de Guadalupe porque pues como tú bien sabes, Luz, estamos en una región viticultural y sobre todo una región donde la gastronomía pues se pinta sola. De hecho es una de las vocaciones más relevantes de Ensenada, la gastronomía puso la comida de Ensenada, los taquitos de pescado en el mapa internacional. Nada más aquí en Ensenada, no sé quién conoce la guerrerense, es una de los puestos callejeros más reconocidos a nivel internacional. Y se combinó la parte de gastronomía con otra de las vocaciones que es la pesca. Entonces explotaron esos dos ingredientes, hacen un producto súper de calidad y posicionaron la gastronomía de Ensenada. Pero aparte la gastronomía y la nutrición son dos carreras que van de la mano, porque actualmente pues cada vez los jóvenes como ustedes se preocupan más por los temas de salud, de sustentabilidad. Hay también otros padecimientos, otras enfermedades que también requieren cierta atención al tema gastronómico de lo que comes y lo que te aporta el alimento, que es la parte de la nutrición, ¿no? Platíquenos cómo van trabajando estas dos carreras dentro de Unifron. Claro que sí. Por ejemplo, la parte en el deporte, la nutrición tiene mucho que ver. Nosotros abarcamos dos aspectos de la nutrición clínica y la nutrición deportiva. Ahorita que está muy en tendencia también lo de las carreras de 5 kilómetros, los medio maratones o los maratones, damos la información necesaria a nuestros estudiantes y el conocimiento práctico también para que puedan llevarlo a cabo la hidratación deportiva necesaria para la preparación de un corredor o de un deportista en cualquiera de sus ramas de deportivas para generar una muy buena hidratación. Es vital la hidratación en el deporte. Entonces, el cómo lo van a ir preparando, cómo va a ser su ritmo, tanto de alimentación
qué tienen que comer, si carbohidratos, si no carbohidratos, llevar el control de masa muscular, las medidas antropométricas de peso, masa, todo esto es muy necesario para llevar un perfecto control. Y el nutriólogo también en nuestra universidad genera materias prácticas de gastronomía. Es decir, no solamente se va a abocar a la parte nutrimental como tal, sino también le va a entrar a la preparación de alimentos. Los platillos, a claro cocinar, sí. No le va a sacar a la estufa. Sí, si bien no tiene la formación tan completa como un gastrónomo para la generación de alimentos, pero tiene las bases necesarias para poder llevar a cabo la dieta necesaria para cualquier persona, sea deportista o sea una persona que no hace tanto deporte como su servidor. Ya somos dos. Pero, por ejemplo, en este caso, lo que me platicas, un nutriólogo después puede hacer un diplomado, especializarse en gastronomía y viceversa. Un egresado de gastronomía después puede tomar un curso de nutrición y con eso aumenta también sus posibilidades laborales, ¿no? Claro que sí. Diplomados, cursos, incluso hasta posgrados, maestrías o doctorados, que se puede especializar tanto en el área de nutrición como en el área de gastronomía. Cabe destacar que nuestra coordinadora de la carrera de la licenciatura en gastronomía, la chef, es licenciada en gastronomía y tiene su maestría en nutrición clínica y deportiva. Entonces, el mejor ejemplo que ella no puede ver para mostrar para esto. Poder hacernos un buen menú a nosotros dos, que ya debemos de ponernos un poco más en forma. Pero también algo que me interesa mucho es la parte de los intercambios académicos y las oportunidades que hay en el extranjero, porque la gastronomía mexicana no solo está reconocida como por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, o sea que la gastronomía mexicana tiene un montón de ingredientes que la hacen ser reconocida mundialmente como patrimonio, y por eso en muchos países son muy demandados los cocineros y los nutriólogos que conocen de comida mexicana. Entonces, yo me imagino que para eso Unifront también ya tiene pensado cómo mandar a los estudiantes al extranjero a que exploten sus habilidades y a que también den a conocer la gastronomía. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Claro que sí. Intercambio como tal, no tenemos todavía, porque tiene que ver más la parte de generar convenios con distintos restaurantes para un intercambio como tal. Lo que sí tenemos son estadías en restaurantes. O incluso mejor también, aún. O incluso también los hemos llevado a restaurantes del país vecino, que es Estados Unidos, a que generen ellos práctica y cierto conocimiento en algunos restaurantes que ya con los cuales tenemos convenio. Te digo, un intercambio como tal, ¿no? Pero sí estadías laborales, ¿no? Y también, pues, muchas veces no necesitas irte a otro país cuando aquí tienes... Sí, aquí tienes al mayor consumidor del mundo, ¿no? Exactamente. Y luego, aparte, también estamos viendo aquí que tienen unos estudiantes con muestras, y yo también los he visto en muchos eventos que hay en Ensenada. Ensenada es la capital de los eventos turísticos, y en todos los eventos siempre están los estudiantes de Unifront. ¿Ese tipo de prácticas en qué les ayuda? Fíjate, nos ayuda en dos aspectos principales. El primero es en que la población sepa que no solamente es cocinar algo, sino que tiene un valor nutrimental y que no necesariamente tiene que ser algo caro. En las exposiciones que mencionas, en ocasiones llevamos lo que es un platillo del buen comer, que se le llama, donde tiene que ser un platillo balanceado que alimente al menos a 4 miembros de la familia y que no tenga un costo mayor, en ocasiones, a 200 pesos para alimentarlos. Entonces, para toda la familia. Para toda la familia. Entonces, no solamente te digo, es cocinar y, ay, se me antojó esto y esto y esto. Es qué te está aportando a tu organismo, y cocinar algo rico, algo nutritivo y algo que, pues, en cuestión económica no nos perjudica tanto el bolsillo. ¿Qué otro aspecto nos aporta también este tipo de eventos? El que la población sepa que hay especialistas profesionales en la materia, donde ya sea que te pueden ayudar a tomar tus medidas antropométricas, ver que donde estamos pasados de peso o estamos falta de peso, porque también el nutriólogo se encarga de esa parte, ¿no? El ver por qué estás tan bajo de tu peso, y pues de ahí surgen ciertas enfermedades como la anemia o se derivan algunas otras. Cabe destacar que no solamente trabajamos en nutrición en lo que es cocina o con la cuestión corporal, sino que también nos metemos al laboratorio. La parte de la investigación es sumamente importante.
Entonces, tenemos muchas áreas de trabajo, la consulta clínica como tal también, en gastronomía, la parte también de poner la presentación de los platillos, como aquí atrás lo vieron, muy bonitos, por cierto, y muy deliciosos. Entonces, todo este tipo de elementos nos hacen que la población sepa que hay personas profesionales con una carrera a nivel licenciatura o posgrado, en el cual pues son los indicados para ayudarte en el buen comer y en la buena nutrición. Me parece espectacular, porque ahorita que estabas mencionando todas estas áreas de oportunidad que desconocemos que tiene gastronomía, más adelante viene una plática de Museo Caracol que es sobre la alimentación en base a insectos. Entonces, esta alimentación la están preparando para llevar ciertos paquetes alimenticios a la Estación Espacial para los astronautas. Y todo esto lo está haciendo un equipo de investigadores, nutriólogos, gastrónomos, ingenieros en alimentos, para que los astronautas puedan llevar alimento nutritivo, saludable, que les dure y pues obviamente que les guste, ¿no? Entonces, todo este trabajo que están haciendo en conjunto chefs, nutriólogos, investigadores para llevar insectos al espacio, se me hace espectacular, porque nunca habías pensado que pues estudiando gastronomía ibas a poder llevar algo al espacio, ¿no? Exactamente, el Festival del Bicho Asado. Es el Festival del Bicho Asado, donde Unifront va a estar presente en la muestra de alimentos cocinados con base en ciertos insectos que, pues como bien sabemos, proporcionan mucha proteína. Entonces, exactamente, dicen que es el alimento del futuro, así que sí, prepárense para comer bichos en el futuro. Unos chapulines. Unos chapulines, que ya ahorita hay sal de chapulín y todo, lo acompañan para el mezcal. El mezcal, y todo de chapulín, de gusano. Los gusanos de maguey, ya todos se lo comen. Sí. Los invitamos a esa plática y también a que vayan al festival del bicho asado. Si tienen interés en estudiar gastronomía o nutrición, o no están seguros de si esas carreras son para ustedes, los invitamos a que se acerquen, por favor, al stand de Unifront. Es una universidad que ya tiene muchos años, tiene mucha experiencia generando profesionistas de calidad, generando profesionistas con posibilidades de poderse emplear y más que nada pues ligados directamente a las vocaciones de Ensenada, ¿no? Desde hace 70 años que Unifront está aquí. Así es, chicos, nuevamente Luz, hacerles la invitación de que pasen a nuestro stand, que está en cuanto entran, a mano izquierda, y bueno, ahí les podemos brindar un poco más de información. También vamos a tener clases muestras presenciales en universidad, si están interesados, nos los pueden decir ahí para anotarlos y decirles qué día va a ser la parte práctica, tanto de la parte de nutrición como de la parte de gastronomía. Pues excelente, maestro. Y nada más repítame, ¿qué otras carreras tienen en Unifront para que se queden con la espinita y regresen al ratito a la de cosmetología? Claro que sí. Carreras cuatrimestrales, tenemos las ya mencionadas, que es gastronomía y nutrición. Y las otras tres carreras que tenemos en modalidad cuatrimestral es la licenciatura en psicopedagogía, la licenciatura en trabajo social y la licenciatura en cosmetología e imagen, donde Unifront es la única universidad que tiene la licenciatura en cosmetología e imagen. Si lo escuchan en algún otro lugar, es un diplomado, es una carrera técnica quizás, pero como licenciaturas, solamente en Unifront. ¿Qué de cierto hay de que van a estar regalando faciales ahí en su stand? Ya están, incluso hay un chico de Covach, me parece, que ya ahorita ya le está terminando el facial. ¿Ya? Tengo que ir a buscar el mío. Pues muchísimas gracias, chicos. Los invitamos a que pasen al stand de Unifront. Pelénme ahí el facial que yo me voy a ganar en un ratito y pues conozcan toda la oferta académica que tenemos. El día de mañana tenemos una plática sobre cosmetología e imagen y los invitamos a asistir también. Muchísimas gracias, maestro, por presentarnos la oferta de Unifront. Gracias a ti, Luz, y gracias a todos los alumnos que están aquí presentes y los que nos ven en línea. Muchísimas gracias, nos vemos. Un placer, chicos, buena tarde.